Buen día, Iglesia. En el día de hoy queremos rendirle un pequeño homenaje a nuestro pastor, porque detrás de él hay un humano, hay una familia que siempre nos está sirviendo. Así que te mando un abrazo enorme, pastor, y que lo disfrutes. Corazón, antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barrón soy, en el tono estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Humberto, quiero felicitarte en este día tan especial como el Día del Pastor. Espero que el Señor te siga bendiciendo y siga adelante en el ministerio. Bendiciones y un abrazo a la distancia. Amén. Bye. Hola, Humberto, ¿qué tal? Feliz día, feliz mes del pastor. Por aquí todo bien. Bendiciones, Humberto. Y gracias por ser un buen esposo, buen padre, buen cuñado. Entonces, muchas bendiciones desde acá de Colombia. Y que todo salga a la perfección de la mano del Señor. Bueno, hasta luego, que estés muy bien. Hola, mi querido Humberto. Mi querido Chancadito, feliz día del pastor. Gracias a Dios por ese ministerio tan hermoso que tienes. Y deseo que sigas muchos años más dirigiendo a las ovejas del Señor. Que Dios te bendiga. Y sabes que, por favor, Humberto, nos conocemos años. Nos conocemos desde Perú. No te saques los zapatos, por favor. Bendiciones. Hola, Humberto, saludos desde Colombia. Muchas felicidades en el día del pastor. Gracias y felicitaciones por esta gran labor. Saludes a la familia y muchas bendiciones. Hola, hijito, ¿cómo estás, Humberto? Acá te estoy saludando por tu día. Quisiera verte por acá, pero entiendo que todavía no se puede por esta enfermedad. Estás en compañía a buenas manos con Angélica y tus amigos. Acá extrañándote mucho y estoy contenta. Que Dios te bendiga como siempre. Gracias, hijito. Hola, pastor. Quería felicitarte en este mes y llamar la atención a tu largo servicio y compromiso con la Iglesia Cristo Redentor. 15 años de trabajo duro, esfuerzo, luchas. Yo sé que han pasado temporadas muy bonitas, temporadas difíciles, como toda iglesia pasa. Y te has mantenido ahí firme. El Señor te ha sostenido a la iglesia. Él fue quien la levantó del cero y la construyó y la seguirá haciendo. Así que no nos demos por vencido, como dice en Gálatas, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que sigue adelante y el Señor te sostendrá hasta el fin. Hola, Pastor Humberto. Un saludo muy efusivo. Felicitaciones en este día tan especial. Nos unimos a las voces de agradecimiento por ser nuestro líder, nuestro pastor, por guiarnos, por enseñarnos, por la paciencia, por ese afán de servirnos. Y bueno, Dios lo siga bendiciendo, Dios siga bendiciendo su obra. Un abrazo muy grande y arriba Perú. Feliz día, pastor. La verdad que para mí usted nos ha enseñado un toque de humildad, siendo un hombre tan preparado y tan capaz y teniendo esa humildad a los hombres. Igual un abrazo para Angélica, que es la persona que siempre la acompaña y que también es una mujer muy especial, muy humilde y que siempre nos da pues la enseñanza de todo. Feliz día. Hola, hermano, Dios lo bendiga. Saludos desde acá de mi hogar. Te deseamos un feliz día del pastor. Dios bendiga tu vida, mi hermano. Agradecemos en profundo la invitación, cada miércoles, cada domingo, la preparación. Sé que es bien pesado el trabajo, pero gracias a Dios, Dios te ha dado la sabiduría, tu preparación a la escuela. Vemos tu vida, como Cristo va a ir cambiando. Creo que tú también
lo ves en la nuestra. ¿Qué más decir, mi hermano? Te apreciamos mucho, te queremos del tiempo que te hemos conocido, vemos a Cristo en ti, a pesar de nuestro carácter y diferencia. Jesucristo se ha revelado en cada corazón. Te queremos mucho, Dios bendiga a tu hijo, a tu familia. Dios te bendiga, mi hermano, en lo más profundo de mi corazón, por la dedicación y la fidelidad de la palabra de Dios. Te apreciamos. Hola, pastor. Gracias, pastor, por todo lo que usted nos enseña. Usted nos, todos los miércoles, nos enseña con la Biblia. Y gracias le damos a Dios por su vida, también por los domingos, todo el trabajo y esfuerzo que usted hace. También lo queremos mucho, le mandamos un abrazo. Y bueno, que Dios me bendiga, feliz día del pastor. Y de nuestro humilde hogar. Hola, pastor, feliz día, pastor, que Dios lo bendiga y lo amamos mucho. ¡Feliz día del pastor! Bueno, buenos días, iglesia, buenos días, pastor Humberto Medina. Para mí es un gusto, un placer y un gozo desearle en este mes del día del pastor muchísimas bendiciones, y es mi deseo de corazón que el Señor le siga bendiciendo, le siga utilizando, siga siendo usted un gran instrumento en sus manos para que bendiga a su iglesia. Gracias por sus oraciones, gracias porque tal vez por sus oraciones mi familia, Oscar y yo, podemos estar en la iglesia. Sé que ha orado mucho por nosotros. Quiero dedicarle un versículo bíblico que está en Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Un abrazo grande, mil felicidades, y el Señor lo siga utilizando para su obra. Bye, bye. Amor, en este día de celebración, deseándote lo mejor, por tu inmensa paciencia, pasión, amor hacia la iglesia. Dios escoge a quien Él quiere y te escogió a ti para que seas el pastor de Cristo Redentor por estos 15 años. Y pues vimos vidas transformadas al mirar el historial de la iglesia, el registro fotográfico, tantos matrimonios, tantos bautizos, y es eso, ¿no? En eso consiste. La palabra no viene vacía, y tú has sido un instrumento en las manos de Dios para lograr esto. Seguimos corriendo la buena carrera, como dice el apóstol Pablo, con gozo en el Señor. Buenos días, pastor Humberto. Le envío un abrazo muy cariñoso, muy cordial. Gracias por toda la labor que usted ha hecho en este tiempo, por lo que nos enseña, por lo que Dios le ha dado la gracia para podernos guiar. Es usted, aparte de ser el pastor, es un amigo, y agradezco a Dios por haberlo puesto en mi camino. Gracias, lo felicito. Que tenga un muy buen día y que comparta con nosotros, pues, todos los hermanos en Cristo. Bendiciones y pásela bien. Hhola, pastor Humberto. Estamos aquí saludándote de los programas, ¿no? Con un gran agradecimiento a los que Dios te puso a nuestro camino. Sabemos que usted ha estado ahí con nosotros entre los momentos duros, así como hemos estado contigo a cada paso. Aunque las distancias nos ponen aparte, Dios nos ha unido a un propósito más fuerte. Te amamos y te damos un fuerte saludo en este día de reconocimiento de pastores. Que Dios te bendiga. Hola, pastor, bendiciones. Te queremos mucho, pastor, lo queremos felicitar en este día que están haciendo esta celebración especial. Gracias por ser ese siervo para el Señor, gracias por siempre estar allí para nosotros con palabras de ánimo y
dándonos esperanza y el trabajo que Dios ha hecho en nuestras vidas es maravilloso. Gracias por ser una herramienta. Te amamos. Te amamos. Adiós, adiós. Pastor, muy buenos días. Quiero felicitarlo por su día del pastor. Y al mismo tiempo quiero agradecerle por su gran compañía que ha tenido con nosotros, especialmente en los momentos más difíciles que tuvimos. Usted estuvo siempre al frente del cañón con nosotros, dándonos fuerza, dándonos, orando por nosotros, y que el Señor lo continúe bendiciendo grandemente junto con su familia. Muchos recuerdos a su señora y a su hijo. Muchas gracias, pastor. Pastor, buenos días. Feliz día. Que el Señor le bendiga, le dé sabiduría, le dé la fuerza que necesita para continuar con la labor que el Señor le ha dado. Gracias por ser nuestro guía espiritual y enseñarnos la palabra del Señor y seguir amando a Dios. Que el Señor lo continúe bendiciendo y llenando de misericordia y de favor en su vida. Feliz día. Gracias, Pastor Humberto, por servirnos y por tu hospitalidad. Y Pastor, gracias por enseñarnos las Escrituras. Gracias por todo. Dios le bendiga. Felicidades, Humberto y Angélica, en este mes de celebración a los pastores. Gracias a ambos por liderar nuestra Iglesia Cristo Redentor, por toda su dedicación y trabajo que hacen para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Pero soy en el tono, estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero.